Corillo, Corillo, de nuevo lo volvemos a hacer. Una conversación súper, súper exagerada con Kevin Graphics. Que by the way, dije esto mal al principio del podcast, me disculpo. Kevin Graphics, el creador de Details Brand PR, que también dije eso mal. Al principio digo Kevin Design y digo Details PR, pero realmente estamos hablando de Kevin Graphics y Details Brand PR. Esto es una marca de ropa, accesorios, que está enfocado a lo que es el streetwear, a la esquina de nosotros, de las tenis y esta cultura. Y, mano, pensé que iba a ser súper chévere entrevistarlo y en verdad no decepcionó. La pasamos cabrón, hablamos de muchas cosas, hablamos de la marca, hablamos de él como persona y después nos fuimos en un viaje ahí de hablando de diseñadores, hablando de Fear of God, Keith, la tienda de Concepts. O sea, en verdad fue una conversación que estuvo bien cabrona. So, yo no quiero seguir hablando en este pre-intro. Disfruten esta conversación con Kevin Graphics, Details Brand PR. Tira el intro. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a otro episodio de Que Hable la Cultura. Yo soy Gabo García, yo soy el host, entrevistador, pana. Yo no sé cómo ustedes me quieran llamar, pero yo estoy teniendo conversaciones cabronas con los invitados que están aquí. La semana pasada fue con él la casa. Hablamos un poquito de reggaetón, hablamos un poquito del género urbano. Antes de eso hablamos de gaming y streaming. Gaming y streaming. Estoy al garete, Corillo. Estoy cansado. Ustedes saben cómo es la dinámica de este podcast. Pero hoy volvemos un poquito más a las raíces de este podcast, porque tenemos una persona que es un diseñador gráfico que le dio con crear su propia marca, y la marca de ropa, accesorios, está más enfocada a lo que es el streetwear y la esquina de nosotros. Yo dije, coño, sería cool tener a alguien que tiene su propia marca y que nos explique cómo es el proceso y el desarrollo de eso. Y estoy hablando del gran Kevin Designs, directamente de Details PR. Dímelo, caballito, bienvenido al podcast. Creo que hay, Gabo, ¿todo bien? Papo, estamos bien. La gente me critica y yo se los digo. Yo hago este podcast cansado y a veces la gente me dice, mira, los ojos, que estás apagado, que no tienes tanta energía como los otros. Corillo, Gabo trabaja. Sí, sí. Gabo trabaja, Gabo se cansa. Ya cuando llegan a los millones de subscribers, pues... A mil, para que te dediques full a esto. Ah, bueno. Sí, porque recuerda que yo digo los mil, porque es lo que necesitaba para cobrar. Y ya tenemos los mil. Pero si ustedes quieren suscribirse y apoyar, podemos vivir de esto y le damos 5 o 6 episodios a la semana. Así somos, porque somos dadivosos. Activo. Corillo, la marca de Details PR, a mí me llamó la atención y por eso es que Kevin está aquí. Porque me llamó la atención porque él empezó saliendo con algo bien innovador. Y a mí eso me estuvo curioso. Hay un cosito volando en mi cámara. Me imagino que lo vieron. Nada. Y él tuvo un concepto bien exagerado. Y incluso lo tengo aquí. Y fue esta cajita que están viendo aquí. El que está escuchando el podcast, mala mía, vaya un momento a YouTube y vea esto. Así me regala un view también. Y después lo sigue escuchando en audio. Pero la gorra que yo tengo puesta, de Details, vino en esta caja que está aquí. Y eso para mí es un concepto que está bien exagerado, porque arrancando, no todas las marcas empiezan con gorra. Usualmente una t-shirt, usualmente otra cosa. Pantalón, un hoodie. Esta pana vino con una gorra y no solamente hizo cualquier gorra. La gorra es suede. Tiene detalles en cuero en la parte de atrás, el strap. Y vino en esa caja que yo les enseñé. Una caja que simula una caja de conflate de cereal. Y es violeta. Yo volé encanto con todo esto. Y me estuvo bien curioso. Pero Kevin, yo quiero que tú me digas, antes de nosotros llegar a esto, quería darle la introducción a la gente por cómo yo llegué a ti. Ahora yo quiero que el público llegue a Kevin. Y zumba. Me tienes que... Háblame claro, ¿cómo fue que tú empezaste con esto de diseñar como tal? Porque tú eres diseñador gráfico, ¿no? Exacto, soy diseñador gráfico. ¿Y estudiaste eso o lo aprendiste por tu cuenta? ¿Cómo fue el flow? Pues, hermano, yo aprendí esto por mi cuenta, básicamente, desde como octavo grado, más o menos. Ok. Tú sabes, por YouTube, me regalaron una laptop, yo no pegué a inventar. Y por ahí seguí hasta, llegué a estudiarlo. Hice 3 años de diseño gráfico. Me faltaba bien nada para terminar el bachillerato.
Pero básicamente ya, ¿sabes? No, yo sé que me falta un montón en cuestión de habilidad y lo que sea, pero sentí que ya estaba muy adelantado para lo que están dando la 1, ¿me entiendes? Okay. So, seguí inventando cosas por mi cuenta y ahí me dio con hacer toda esa vuelta de la marca como tal. Ok, duro, duro, duro. Mira, la gente no sabe esto, pero yo te sigo en tu Instagram, aparte del Deditos PR. Y tú tienes grasa. So, a mí me hace pensar que tú estás haciendo Sí. esto porque te gusta, pero también porque tú eres sneakerhead. No, esa es la base de todo. Los sneakers fueron, de ahí fue. Ok. Porque tú sabes, el diseño abarca muchas áreas, pero en el área donde más me encanta es la ropa, los tenis y toda la vuelta. En verdad Ok. siempre me han gustado el streetwear y las tenis. Ok, y te acuerdas, porque siempre, esto es alguien que cuando estoy hablando con gente que le gusta los tenis, siempre hago esta pregunta y pregunto, ¿cuál fue ese primer par? Que tú dijiste, Mi coño, primer par. esto de las tenis está cool, o que ustedes se den cuenta, no sé. Bueno, hay varios, porque obviamente cuando uno es más pequeño, uno no compra los tenis tampoco. Claro. Pero mi primer par que yo dije, diablo, como que uno va para la escuela y no se siente como que acicalado, Sí, como que los full. chamaquitos, los amigos de uno miran, diablo, tú tienes ese Sí, tenis. sí, sí. Pues fue como en quinto grado más o menos, en que yo vine con una Iverson Reebok. Oh. Las que se parecen, no sé si tú sabes cuáles son, que se parecen a las Air Force. Sí, No sí, sé si sí, sí, sabes. sí, sí. Yo sé cuáles son, sé Son, cuáles y las son. tenía bajitas. Sí, sí, Mano, sí, y todo el sí. mundo en mi escuela las quería y yo las tenía. Y Duro. entonces, tú sabes, yo me sentía, ya yo estaba sintiendo el feeling de tener algo que exclusivo, como quien dice, no era Ya, exclusivo, sí. pero básicamente. Tú sabes Entonces luego que. las Daddy Yankee. Mala vez que te interrumpa. Tú sabes que esa No, tenis tranquilo. de Iverson, dice la leyenda que Iverson se iba a ir a Nike porque él quería usar Air Force. Y la contestación de Reebok para que Iverson no se le fuera fue: Hacemos algo nosotros así. te vamos a hacer nuestra Air Force. Y supuestamente hicieron ese modelo. E Sí, incluso es creo. bien parecido, bien Incluso parecido. creo que tenía el logo de Iverson en la parte de atrás, como que. Era de Iverson per se la tenis. Sí, ¿Me completo. entiendes? Hasta donde iría el switch de Nike al lado, era el logo de la del Sí. este del E3. Dice la leyenda que ese, por eso fue que Mira salió ese para modelo. Sí. allá. Pero Pues cuéntame, yo entonces me sentía duro con esa tenis. vinieron las DY. Ah, las DY ya en quinto grado. En quinto grado tuve las DY, pero fueron las cremitas ahí que eran de cuero. No sé si tú sabes cuáles son, que son Bueno, marrones y crema. yo me acuerdo de dos DY, las que se parecían a las Air Force también, y habían En unas ese flow, sí, y en ese habían flow, en ese flow. otras que eran como que parecían zapatillas de soccer, como que de No, Wellington. como las Las Air que se Force. parecían a las Air Force, ok. Sí. Entonces, luego de ahí, fast forward, yo no, como que después, no sé, no le volví a dar mente a las tenis hasta que llegué como, deja ver, como en high school, que volvieron las Okay. KD. Okay. Entonces, las KD, la amarilla y azul, no sé si te acuerdas, no me acuerdo el modelo exacto, cómo No, se no. llamaba, Así que por eran color. bajitas, que eran bajitas. Por color está complicado, pero la mayoría de las tenis de KD han sido bajitas. Si no han sido bajitas, Fueron han las sido mid. primeras, fueron de las, fue las primeras que vinieron las Kobe, las que escuchando a mí, las KD Christmas, que eran rojas y verdes. No me acuerdo el modelo exacto, pero Anyway, desde por una ahí fue KD. como que, ajá, con las KD yo dije, diablo, como que está volviendo como que las tenis otra vez. Entonces luego ahí salen la primera tenis que yo me compré exactamente, fue después de eso, cuando salió la 6 Black Infrared, que salió Ya, un Black ah, sí, Friday, para el eso fue lo otro. 2013 yo creo que fue. Iba a decir los No, pero otros fue días, hace par. pero sí, No, volvió a llovía. salir. No, no, sí, pero Sí, no, sí. no. Cuando me dijiste Pero Black ellos Friday, están. Ajá. el súper. Salió como en el Sí. 2013, si no me acuerdo, 2013 más o menos, 14. Sí. Ahí estaba en 12. Y ahí fue como que dije, esta fue la primera retro también que Ok, tuve, como que ok, yo me ok. compré, que fui, hice la fila. Y las ocié bien brutal porque iba todos los días a preguntar cuándo llega. Porque yo chequeaba no sé si tú te acuerdas que había como una parte de la página de Foot Locker, que tú Sí, ves tu zip code y te release. salen toda la Sí. lista de Release la Locator, launch, creo que se llamaba. O ajá, Launch o Locator. launch locator, algo Ah, así. sí. Y me salió que había salido en el, porque yo vivo en Barranquita mismo, se que en el Foot Locker. So, en el bonito había uno. Y me sale yo de casualidad, yo ya lo estaba en cerca, pues voy para allá. Y estuve joseándolo una semana hasta que me llamaron, mira, te la tenía a salir. Oh, duro, duro, Y duro. ahí, por ¿Vieron? ahí para El abajo, pues seguí joseo. comprando tenis. El Claro. joseo. No, no. Pues, y por ahí para abajo seguimos comprando tenis.
Wow, interesante, interesante, porque eres solamente, este es el episodio número 12 o 13, mala mía, yo sé que yo soy el host del podcast, ¿verdad? Creo que son 12 o 13, pero eres de 13 personas, el segundo que me habla de que empezaron en esto por Reebok. Mira, vaya. ¿Me entiendes? Y Sí. coincidencialmente, tú y el otro que fue Roberto, fueron por Iverson. O sea, fueron modelos de Oh, Iverson. no, es No que está dura. Iverson de cierta manera era mi jugador favorito cuando tenía los juegos de PlayStation 2 y todo, ¿me Ok, entiendes? Que eso era mi jugador. tú sabes que yo siempre era de los jugadores grandes. El mío de chamaquito O era Yao Ming. Shaq. Ay, no, fíjate, porque siempre vi como que Shaq como que más dos. Yo dije, Yao Ming es muy flaco, entonces Shaq Sí, bien sí. fuerte. Yo siempre fui como que Team Shaq. Y después cuando fui aprendiendo más del juego, o sea, del básquet, qué sé yo, y pues me enamoré de otros jugadores, pero incluso yo, aquí no se ve, pero más para allá yo tengo un cuadro, que es Shaq cuando estaba en Orlando. Shaq Mira cuando para allá. estaba matando, que Shaq, Caballo, caballo. para ese Aunque el momento, que rompía el tablero y todo ajá, en no, y que bajaba de canasto a canasto y te la donqueaba en la cara. Ese Shaq, ¿sabes? Ajá. Yo, Cuando era un caballo. sí. Cuando no se iba de panty. Sí, es que sí, porque es que tampoco para ese tiempo cantaban mucho foul tampoco. Cuando Sí, Shaq sí. empezó tampoco cantaban foul. Shaq León que va por encima de la gente y ya. Normal, sin Sí, foul. se lo Entonces lleva enredado y ya. no tiraba tiro libre. Ok, pero volviendo a lo de diseño y. ¿Sabes qué? No. Porque ya que estamos hablando de tenis, yo creo que este es el momento perfecto, Corillo. Teníamos dos episodios sin hacerlo, pero Kevin está aquí. Es necesario. Deja que hable la grasa. Donde yo compito con mi invitado para ver quién tiene el grasero más exagerado en este podcast, en este episodio. Porque en el podcast a mí me han pasado el rolo papo un par de veces ya. Pero voy primero. Zumba, que yo estoy ready. Yo le estaba diciendo a Kevin que yo tengo un par de días que no salgo de casa. Y esta tenía viejita. O sea, no es viejita, es viejita en cuestión de que no me la he puesto reciente, porque ya me lo ha pasado como una semana. Y lo último que yo puse fue mi Air Max 90 Infrared. Este fue el último release que salió. Yo, como sé que estas tenis vuelven a salir, nunca me gusta pagar el resale. So, yo dije, cuando vuelvan a salir, las compro. Y efectivamente, Se van. hace un par de meses salieron, las compramos. Y a mí me gustan mucho las Air Max 90, mano, porque son bien cómodas. Bien Brother, cómodas. de ese tenis, yo siempre quise la Air Max Rio. No sé si tú la viste. ¿Sabes cuál es la No, que no sé cuál es. salió hace tiempo? Y para el tiempo de la Black Infrared era azulita, clarito, chinita y marrón. Me encantaba esa tenis, nunca la pude conseguir. Pues hermano, esas tenis así como la infrared y ciertas Air Max 1 y qué sé yo, que son colores originales, a mí nunca me gusta pagar el resale, por más que yo como que No, salió, porque yo sé por que eso nunca la eventualmente, compré tampoco. porque eventualmente vuelve a salir, eventualmente vuelve a salir, y pero yo dije, coño, está bien, yo tener un par y cuando vuelva a salir pues no me preocupo por ella, y es un color y un modelo clásico que me gusta, ¿me entiendes? Sí, duro, duro. ¿Qué tienes ahí? Enséñame. Me dijiste que viniste Vamos allá. preparado. La he usado mucho. Esta es la tenis, mi tenis favorito últimamente. Diablo. Me Ok. la pongo para todos lados. Ya, Corillo. Sabes que no la voy a decir ni que voten ni nada. Eso ya. Bien high beast, bien high beast. Sí, el mío está. La mía está ahí. No sé si se ve. No, no se ve. Estaba más abajo de la brecha. Esta misma, o Yo la tengo la guagua. guava. La guagua a mí me encantó, mano. Tengo la guava, la. Por eso de que está el riser demasiado alto, no mire Loco, para allá. yo la caché en retail Mire. en el website de Union. Yo ni me lo creía. Duro. Yo, loco, chequeaba el tracking todos los días. Yo, esto no se puede perder. Y Así me antes. pasó a mí cuando yo me gané la Travis Scott 1, la High Top. Ajá. La 1. Y Sí, me sí. la gané por sneaker. El único win que tengo en sneaker fue esa. Cuenta por 10, gracias a Dios. Ese Full, win. full. Pero yo todos los días viendo. Envíamela. Ahora, antes de que chipearan, yo me metía todos los días, pero era chequear la orden. Que no la cancelen, que no la cancelen, que no la cancelen. Después chipearon, que no se pierda, que no se pierda. Y ese día incluso me la trajo UPS y yo no dejé que la yo no dejé que me la trajeran a casa. Yo dije que me la Okay. aguantaran en UPS y yo fui y la Y busqué. tú la buscas. Sí, porque Sí. hoy te la dejan tirar en la puerta y te la Literal, yo dije, roban. no, y que GPS en mi casa tiene la costumbre de pasar de noche y dejar los paquetes afuera. Yo no, Ah, papo, vaya ellos a haber ¿cómo dejado eso. asegurar que esto llegue? Y yo sin darme cuenta, fui la busqué. Fui la busqué y me la he puesto, eso sí, he pecado, porque me la he puesto solamente como dos veces.
Ya, yo paleteo los tenis. Yo me los pongo ahí. Yo los paleteo. Lo que pasa es que esa tenis también es para mí un poquito complicada de combinar. Sí. La negra es un poquito más fácil, pero esa... Sí, por lo menos la negra pega literalmente con todo. Pero la otra es como que se me hace un poquito difícil combinar, pero yo también le doy... Bueno, intento darle a los... Sí, porque también ahora mismo yo... Claro, tú tienes una rotación bastante chévere y es imposible usar las todas. No, y yo switcheo, como que yo mantengo una rotación, como que ok, ya he usado demasiado esta tenis, déjame guardarla, déjame buscar qué otra voy a usar. Ese es mi problema, porque si me compro esa tenis, la paleteo hasta que me aburro. ¿Entiendes? Y tengo tenis que no me he puesto, literalmente yo creo que hace un año. No, claro, y va a pasar. La gente que tiene colección va a pasar, por más que tú te quieras poner todas las tenis, pues ajá, no va a tener brillo ponerte todas las tenis. Y sí, yo tengo tenis, qué sé yo, que no me he puesto hace un año. No son muchas, porque, vuelvo y te digo, siempre intento tener esa rotación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una que saqué reciente fue mi Air Max 1. Yo dije la Fire Red, Anniversary Red, creo que se llama, whatever. Y dije, ¿sabes qué? Yo no estoy para... Ya tú, es tiempo de retirarte, le dije. El tiempo de retirarte y como la retiré, por eso fue que tengo la Air Max, la Infrared, por eso es que la estoy usando. Okay. Porque ese fue el reemplazo. Ese es el nuevo. Sí, ¿me entiendes? Sí. Y siempre trato de hacer ese reemplazo con tenis nuevas. Y cuando entró la Infrared, la vi usar como dos veces. Y yo, ok, pues ahora es que le vamos a dar paleta. Y así voy. Es complicadito. Mira, ahora sí, volviendo a lo de diseño. Me dijiste ahorita que lo de ser sneakerhead y que te gusta esta vuelta fue la inspiración para la marca, pero fue lo único, como que lo que quiero saber es, porque ajá, tú te puedes inspirar en lo de sneakerhead, qué sé yo, pero esto es bastante diferente, ¿me entiendes? Por eso es que digo como que si hubo más inspiración, ¿cómo fue la vuelta? Es una mezcla de inspiración, o sea, de marca y de otra industria, porque... Pero va más bien casi siempre por el streetwear. Okay. Porque la idea como tal vino porque a mí me encantan las colaboraciones. A mí los tenis que más me gustan son las colaboraciones, por eso del concepto, por eso del special packaging, ¿me entiendes? Uh-huh. So, yo llevaba tiempo tratando de hacer una marca. Okay. Desde que empecé en 2013 de sneakers. Pero nunca encontré algo que yo dijera, ya entre esto, alguien que no me conozca va a decir que le guste. Porque yo voy a hacer cualquier cosa, una camiseta o algo, pero maybe me la compren porque quieren cooperar o whatever, ¿me entiendes? Mm-hmm. So, yo siempre quería hacer algo diferente que para cualquier persona, exacto, y que cualquier persona quisiera comprarla porque le gustó, porque la vio no sé en dónde y la quería comprar. Pues dejé el proyecto perdido como 3 años, entonces de ahí me mudo para Boston. Ok. A ver cuándo fue, como en el 2016. Me mudé para Boston y ahí fue como que ahí vi más de la cultura como tal. Porque... Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, porque aquí para ese tiempo era solamente tenis, ¿entiendes? No había nada de que tú dijeras que si Supreme, siempre lo ha habido, pero en Puerto Rico habían pocas personas que sabían de Supreme o Base o cualquier otra marca. Y ahí yo veo que también no solamente tenis. Y me gustó también el mundo de la ropa. Ahí fue cuando fui conociendo como que Ronnie Fight, Babe, Caballo, con Kit, ese es mi favorito también. Caballo. Y uno va cogiendo influencia de esas personas. Y da la casualidad que cuando yo estoy viviendo en Boston, yo siempre seguía Concert, no sé por qué razón, pero no sabía que ellos hacían unos collabs súper que la rompían. Sí. En todos los collabs hay algo que rompe. Sí. Entonces me salió que iba a salir la Purple Luster. Ajá. O sea, la SB. La SB. Mm. Pues yo trabajaba de noche allá en Estados Unidos. Ok. Y trabajaba de día a 7 de la mañana. So, yo salí de trabajar con mi hermano y fuimos para allá para la tienda. Hicimos una fila con un frío brutal porque salió invierno. Y cuando yo vi como que la experiencia de que esa gente te pueden hacer hasta la tienda de la transformar en una pescadería para llevar el concepto, más la caja como si fuese una nevera o whatever. Pues a mí eso me voló la cabeza y yo dije, diablo, pues esto es lo que a mí me encanta. Y lo fui implementando como que si es lo que me gusta, yo lo puedo hacer a mi manera porque yo puedo diseñar. Entonces fui buscando ideas y tratando, viendo qué servía y qué no, ¿me entiendes?
Pero más mayormente fue la inspiración por la ropa también. Mira que todo vino desde la cultura. Cuando me mudé a Boston fue que ahí vino el... Sí, me está curioso porque, ok, te voy a contar historias de episodios anteriores y la gente va a ir y escucha estos otros podcasts. En el podcast Zumba. De Esteban, de Mr. Little Kicks, él habla de eso mismo, que cuando él viajó y él vio toda esa vuelta, y creo que cuando él lo menciona que fue a Nueva York. Y entonces, yo nunca he ido a Nueva York, no tenía la oportunidad de ir a Nueva York, estoy loco. Y que una de las cosas que lo impactó también fue eso, como que no solamente es tenis, esto Exacto. es algo más. Y el otro que me dijo la misma historia, y creo que fue en Nueva York también, pero también tiene una historia parecida con Concepts, fue Danny, el de Hypeland. Okay. Que él me dijo que su obsesión o su amor, whatever, con las tenis Hype, fue por esos meses que él duró viviendo en Nueva York, porque yo creo que él estaba yendo a la universidad allá también. Y entiendo, porque también son ciudades grandes. Tú me mencionas Boston, ellos me mencionan Nueva York. Me imagino que cualquier persona, que sé yo, por ejemplo, se vaya a Miami, Atlanta, ¿sabes? Son ciudades grandes. Es bien multicultural, porque no solamente las personas que usan tenis. Es como, aquí hubo un tiempo en Puerto Rico que la Jordan, de cierta manera, era como que para una cierta tipo de persona, ¿me entiendes? Sí, como que era bien marginado. Entonces, cuando uno va para Estados Unidos, pues es diferente, porque tú ves mucha gente con otras culturas y con tu mismo gusto, ¿me entiendes? Claro. Y está brutal. Sí, yo lo puedes decir aquí, y para que la gente sepa, porque esto lo ve gente que no es de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, si tú usabas Jordan... ropa Jordan, tenis Jordan, retro, whatever, pues ya tú eras un caco, eras de caserío, que tampoco es nada de malo. Es uno de chamaquito bien ignorante también. Pero esos son esos labels que las personas le ponen. Claro. Entonces, pero que también la gente estaba cabrona, déjame decirte, porque se ponían el suit como si fuesen maniquí de Full Locker. Entonces, pero está bien. Pero eso es algo que allá afuera lo hacen también. Sí. Es más, tú sabes lo que yo decía. Cuando yo veía a alguien vestido de Jordan completo, yo decía, si esto no es fake, ahí hay par de pesos. Literal. Ahí hay par de pesos. Jordan costaba 45. Porque eso no es barato. Entonces tú lo veías t-shirt con el jaquecito por encima, con el hoodie por encima, el pantalón y la retro. Y las medias. Entonces ahí hay par de pesos, ¿sabes? Y las medias del color de las retro. Ah, y la New Era, y la gorra puesta. La New Era, sí. ¿Sabes? La de los Bulls. So... Corillo, ahí yo siempre dije como que, mira, yo no sé si esto es cafro o no es cafro, yo no sé, yo sé que ahí hay par de pesos. Sí, eso sí, es lo que yo veía. Es verdad. Pero para que la gente sepa, porque incluso yo tuve una experiencia, y esto fue uno de los primeros trabajos que yo tuve, de que yo trabajé con un argentino. Ok. Y el argentino vino bien orgulloso con su bultito Jordan. Y me acuerdo, y yo no le dije nada, pero cuando me acuerdo que alguien en el trabajo le dijo, diablo, ¿y tú usas Jordan? como que desprendiendo la marca. Y yo me quedo callado, yo estoy viendo lo que está pasando. Yo quiero saber, yo simplemente quería ver en dónde quedaba la conversación. Y yo estoy pendiente. Y entonces el chamaco le explica, el del trabajo le explica al argentino, no, es que es por esto y esto y esto y esto. Y el argentino le dice, a mí no me importa, yo compré esto en Miami porque en Argentina ni se consigue. Allá ellos están chilling. So, sí, es que eran cosas de nosotros acá. Sí, éramos cosas de nosotros acá. Ajá, pues entonces te vas para Boston, viras, y ¿cuándo en qué comienza la marca per se? ¿O fue justamente después que viraste? ¿Cómo fue la vuelta? Pues, hermano, yo estuve 3 años allá, entonces, como te dije, descubrí las colaboraciones y todo, cómo funciona conceptualizar, como que hay algo que me encantó y lo estudié y lo busqué y vi todas las colaboraciones, pues el porqué de todo, ¿me entiendes? Okay. Y ahí luego, pues yo hago todo, pero yo hago todo allá en Estados Unidos. Yo pido todas las cajas para el apartamento de mami. Okay. Yo voy a mover todo esto si yo estoy en Estados Unidos. Entonces, pues me da como mudarme para acá. Okay. Espérate. Porque también te me estás cortando. Vamos, hombre, espérate. Tú empiezas la marca estando en Boston. Sí, la diseño y todo allá. Ok. Sí, es que te cortaste en ese momento. Ajá. Pues está, sigue. Okay, sigue.
Entonces, después que diseño todo, conceptualizo todo, pido todo. Las cajas, las gorras, el tissue paper, todo. Ok. Me llega allá al apartamento de mami, porque estaba viviendo con mami. Entonces, llega un jeguero de caja, mami se encojona conmigo. ¿Cómo tú vas a hacer todo esto? Y yo estoy tranquila, que yo tengo una idea con esto. Pues, ahí te dije que como que yo dije, diablo, ¿cómo voy a mover esto? Uh-huh. Porque yo estoy en Boston y yo estoy como que targeting en Puerto Rico. Ok, okay. Sí, para la gente de acá. Pero eso yo lo hice antes que, bueno, como dos años antes de tirar, como quien dice, lanzar la marca como tal. ¿Esto duró 2 años guardado? Guardado en mi cuarto. 2 años guardado en mi cuarto, literalmente. Wow. Ya, ve, porque a mí me gusta tener estas conversaciones. Anda para el carajo. Entonces, bueno, para el tiempo de que yo compré la Travis Scott Air Force, $300 por stock, es para ese tiempo. Sí, qué bonitos tiempos. Bonitos. los mejores tiempos, loco, que yo. La Travis Scott 4. La Retro 4 otra vez. Me arrepiento. $350. Me arrepiento mil veces. Y yo la vi, no la compré. Y me arrepiento mil veces. Mira para allá. Para esos tiempos. Y es mi favorita, loco. 2017. 2017 por ahí, mamá. Es mi favorita. Yo dije que un día de esto me daba un bioco. Y. Y va. Y damos bye, pa. No sé. Sin pensarlo, eso mira. Yo el corillo estoy pendiente al unboxing número 100. Zumba. Pues, ¿cómo te digo? Para esos tiempos, más o menos, 2017. Ok. Pues pasa el tiempo, sigo trabajando allá, pero buscando la manera como ya entre mover esto, ajá. Porque también no puedo tirarlo solo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó que duró 2 años esto aguantado? El problema fue que no encontraba el momento exacto para tirarlo, porque no, la página no subía. Que nunca lo hay. Nunca lo hay. Me imagino que aprendiste eso. Me imagino que aprendiste eso, pero nunca lo hay. Pero chécate esto. Entonces, pues, lo que pasa es que yo soy, y yo he aprendido que esto tú no puedes ser así, perfeccionista de cierta manera, porque nunca va a quedar como tú quieres nunca va a salir como tú quieres. Al final del día hay que improvisar. Entonces, claro. Pues decido irme a Puerto Rico. Muevo todo, pagué un montón por el correo, para hacer esas cabas para acá. Un dolor de cabeza. Después de ahí, estoy como 6 meses, las tengo aquí, ¿verdad? Okay. Llega la pandemia. Ah. Se quedan ahí un par de meses. Entonces, se fue desde febrero. Pues yo llegué aquí en octubre del año pasado. Ok. Del 2019. Octubre de 2019, desde hace 2 años, básicamente. Pero llegó el 2019 aquí, entonces voy a lanzar en febrero del 2020, más o menos. Mm-hmm. En febrero, ¿sabes que a finales de febrero? Fue que empezó todo lo de la pandemia. En marzo básicamente empezó el lockdown, pero fuerte, de que nadie podía salir. Sí, pero ya desde enero, febrero se sabía lo del virus y toda la vuelta. Exacto, ya estaba mundial como que aquí, todavía no llegó tanto, pero es mucho, mucho hecho. Pues trancan, y es de diablo. Entonces yo buscando la manera. No, sí, tú, es que la gente no está saliendo, ¿para qué carajo se va por una no gorra? No está saliendo, entonces, exacto. Y como que llega un momento en verano, como que la gente estaba desesperada por salir y todo el mundo comprando por internet, tú sabes que los paquetes estaban tardando un montón. Sí. Entonces ya para agosto yo dije, gacho, yo no puedo esperar más, voy a tirar lo que se joda. Entonces ahí contacto a un amigo mío que es fotógrafo, se llama Raymond. Ok. Arma la foto del product shot que se da, vamos a hacerlo. Y a otro amigo mío que se llama Amil, que también es fotógrafo, y hicimos la foto en un colmado. Chorao a los fotógrafos. Amil oficial, yes. Amil oficial es Raymond Design. Ya entonces está. Raymond Design, ¿sé quién es? Se es pana. Sí. Y hicimos la foto en un de estos con un pana mío también que me modeló, porque todo ha sido como que todo así entre panas. Okay. Fuimos a un colmado, hicimos las fotos para que fuera con el concepto. Que quedaron bien cabronas.
Claro, porque yo me las viví. Es que, loco, es que el concepto es como que en alguna parte en su vida alguien, la gente come con flay, la gente come cereal. Sí, o sea, sí. En algún momento no, en tu vida tú has tenido que comer cereal. Eso está. No sé. Y la idea de cómo traer el packaging es nostálgico, porque cuando chiquito no compraba el cereal, hacía que la madre le comprara el cereal a la uno por el juguete. Pero, full. Y, ¿entiendes? Y a veces en la parte de atrás tenía un jueguito, las cajas, y tú las marcabas y toda la vuelta. Sí. Pues ese era el bike que yo quería dar. Entonces, pues hicimos todo. Sacamos fotos y qué sé yo. Y yo siempre he visto a Esteban. Como que en las redes, este tipo tiene todo. Como que es el high beast más duro, yo decía. Sí. Y de casualidad, pues Raymond lo conoce de tiempo. Mi Sacho, yo le voy a enseñar eso a Esteban para que le dé una y promocione y qué sé yo. Uh-huh. Y ahí pues me conecta y qué sé yo, y hacemos la promo con Esteban. Que fue, okay. Yo creo que fue la mejor decisión que yo tomé, porque me ayudó a llegar a la gente que... Full, que yo llegué por él. Ah, pues mira, pues ya, que son gente que como que él tiene su página, se rodeó de personas que sí saben y respetan la cultura, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso era lo que yo quería, porque yo no quería hacer targeting en un público general. Yo quería llegar a la gente que valoraba que valore el proyecto que yo estaba haciendo, porque es algo que conlleva tiempo y en la cultura, yo pienso, para mí es bien valioso. So, yo pienso que hay mucha gente iban a pensar igual que yo. Entonces ahí él postea, hacemos la foto y mano, la tiramos y se movió bien brutal. Sí. Se movió bien brutal. No, y quiero resaltar algo, gorillo. El material de la gorra está bien, esta que yo tengo. Yo sé que después sacaste la que tienes puesta. Pero esta que yo tengo, esto está bien exagerado. El strap de cuero en la parte de atrás está bien exagerado. Es como que es cómoda también. En verdad está dura. Más el concepto que también estuvo bien cabrón. Después que esto sale, tira otra colección. En este caso era el gorrito o la t-shirt o las dos. ¿Cómo fue la vuelta? El bucket hat, la t-shirt del juguito. Ajá. Hice un mini restock de unas gorras que me cancelaron las órdenes. Como que el paquete viró. Ok, eso es un ejemplo. Sí. Fueron unas órdenes que pusieron, parece que la dirección mal, qué sé yo, y no, y me devolvieron los paquetes. Yo envié el paquete para reenviarle y nunca contestaron. Pues yo decidí hacer un mini restock de esas gorritas. Ok. Del cereal. Sí, con eso. Hicimos la promo con los juguitos. Y mira, y todo. Y fue el flow para verano, ¿no? Fue más o menos. Era verano, ajá. Y como era bien verano, pero como estamos en Puerto Rico, yo dije, somos en winter, ¿me entiendes? Es lo mismo. Siempre es verano, básicamente, se lo tiramos en ese flow. Yo compré el bucket hat, me pareció curioso, y me pareció curioso porque yo nunca había visto una marca local. Es que ahí me vuelvo y te digo, me estuvo bien curioso que de las primeras tres piezas que tú sacas, dos fueron cosas para la cabeza. ¿Verdad? Y eso no es común. Posiblemente tú tampoco te habías dado cuenta. No te habías dado cuenta de esto. Pero yo, entonces, yo vuelo el canto. Y yo, pues, es que está cool. Porque todo el mundo hace t-shirt, todo el mundo hace hoodie, todo el mundo pantalones. Exacto. Eso te lo puedes comprar, whatever. Pero gorra, es como que la marca local usualmente no hacen gorra. O sea, sí, no. Qué sé yo, Frecha hace gorra, de Only One hace gorra. Pero tú empezaste con gorra, ¿me entiendes? O sea, exacto. Tu primer producto fueron gorra. Bien. Y hay un producto que de cierta manera es bien complicado de vender, porque no le gusta, maybe, la five panel, ¿me entiendes? No, y que no todo el mundo usa gorra. Como que arrancando por ahí, sí. No todo el mundo usa gorra. Sí, sí. La idea como tal de sacar con packaging, y porque yo sigo preparando packaging, porque a mí me encanta. La esencia de la marca siempre va a ser el concepto con la experiencia, ¿me entiendes? Ok. Pero la idea del packaging fue esa, como que poder conectar. Sí, y llevarle una experiencia al consumidor que diga, ya lo sabe, va a acordar. Y si la postea una persona, decir, pero ¿quiénes son esos? ¿Entiendes? No, y la t-shirt. ¿Qué? La t-shirt vino en algo que yo no me acuerdo. No, la t-shirt vino en un ziploc que hicimos con los logos. Pues eso está cool también. Hicimos para promocionar, hicimos los juguitos para darle branding como tal. Sí. Duro. Y después de eso, porque ya es lo que va. By the way, y de la primera colección a la segunda colección, ¿cuánto te tardaste en diseñar? ¿O eso era algo que ya tenías planificado? ¿Y cómo fue la vuelta? Pues, hermano, por lo menos lo del juguito, yo lo tenía literalmente cuando hice la caja. Ese diseño yo lo tenía básicamente hace como 2 años y pico. Eso lo que hice fue mandar a hacer.
Pero okay, los otros diseños, yo sigo por ahí para abajo diseñando casi todos los días. Ya, ok. Entonces después sacaste una tercera colección. Sacaste una tercera colección que... Otra cosa que me sorprendió. Sacaste un deck. Sacaste un deck de patineta. Y yo, ok, esto sí es un first. Yo no sé, o por lo menos no ha llegado a mi atención, una marca local que haya hecho un deck. Y que se arriesguen. Ajá, ¿no? Y que es cool. A mí me gustan. Para decorar este cuarto yo tengo dos. Mm-hmm. Y los de, y esos que están allá abajo, que sale la, lo de Astro Boy, son decks también, que no lo, mi vagancia no me ha dejado ponerlo. Pero, o sea, yo, a mí me gustan los decks, yo los uso para pa decorar. Y mucha gente los usa para decorar también. Y el que no los usa para decorar, si corre y ve que el deck está bufiado, posiblemente pues, va a correr hasta que lo parte el canto. Exacto. Y eso me estuvo bien interesante porque tú dices, no se arriesgan. Pero para mí hay un público bastante sólido aquí para eso. No, de verdad que sí. Al final del día hay gente que están dispuesta a comprar porque respetan y le gusta. ¿Y el shipping para eso? ¿Eso no es complicado? Pues fíjate, ¿no? Yo pensaba que era más caro. Yo dije, ¿cómo diablos yo voy a traer todos estos de para acá y después enviarlos? Pero fíjate, no... Y por lo menos donde las compré, el shipping fue llevadero y para enviar fue súper barato. No me lo esperaba. Sí, a ese más bien era el que me refería, el que la compra. Sí, porque como que... él no pesa, pesa, pero ahora los chips de son de hasta 2 libras, 1 libra, ¿me entiendes? Que se queda un buen range, ¿me entiendes? Qué duro, sí. Pero también me llamó la atención, también tiraste la gorra. Y otra cosa que me llamó la atención es que tus productos tampoco son caros. O sea, para los conceptos que tú estás trabajando, uh-huh. Que tampoco son caros, y eso me llamó mucho la atención. Porque yo pensaría que, por ejemplo, hacer una caja de esas, pues cuesta mucho dinero porque tú lo estás haciendo cantidades pequeñas. O sea, si alguien que mandó a hacer, qué sé yo, 10.000 cajas, pues posiblemente... Ahí son otros... Pero me entiendes por qué te traigo lo del precio, porque hay mucha producción para lo que cuesta. ¿Entiendes? Sí, al principio fueron los precios bien bastante considerablemente altos, porque, o sea, de producción... Mm-hmm. Por eso mismo, porque son cantidades pequeñas, pero al final del día dije, a lo mejor va a tener más ganancia, va a tener una ganancia que a lo mejor no es ni monetaria al claro. final del día, que son gente que se van a quedar y se van a mantener consumiendo. So, por eso sí. yo lo vi como un sacrificio de primera instancia. Eso de tener que comprarla, pagar shipping para Estados Unidos y de Estados Unidos para Puerto Rico, ¿me entiendes? Claro. Que eso fue un riesgo, pero al final del día hay que hacerlo. Mira, te tengo una pregunta. Ahorita mencionaste que uno de tus diseñadores favoritos era Ronnie. Ronnie, para el que no lo sepa, es el fundador y dueño de Kif. Y pues ustedes saben Kif, la t-shirt que tiene el hombre puesta es de Kif. Ustedes me han visto usando mucho mi hoodie y eso de Kif. Kif es bastante chévere. A mí, él es uno de mis favoritos también. So, quiero como que geek out aquí de diseñadores un poquito. A mí me gusta mucho Ronnie y me gusta mucho también este Jerry Lorenzo porque fueron estos tipos que pusieron que fuese normal tú vestirte cómodo. O sea, el tú ir a un sitio serio, por ponerlo así, pero qué sé yo, ir cómodo, ir qué sé yo. Con tu ASICS. Ajá, te puedes poner tu ASICS con un jogger y quizás con una t-shirt, pero te pones un jaquecito chévere y pasas bien. ¿Me entiendes? Y esos diseñadores, a mí pues, me siento que el estilo de ellos va por ese lado, pero también utilizando buenos materiales y tratando de ponerlo a los precios más accesibles posibles. Por eso es que Jerry Lorenzo quizás tiene su línea de Essentials, pero también tiene su línea de Normal de Fear of God. Y Ronnie, uh-huh. Tú ves que Ronnie hace muchas cosas, tanto como su nombre, Ronnie Fike, y también lo hace como Kif. Usualmente las cosas que son como Kif son un poquito más baratas que las de Ronnie Fike. Uno de los tenis favoritos míos, ever, son la colaboración que él hizo con ASICS, que son dos tenis diferentes. Ajá. Se llama, en español se llaman homenaje, porque es como ajá. que es una tenis con todas las tenis que él ha hecho colaborando. Yo estaba hablando de esa tenis con alguien los otros días, literal. Como que me dijo, no, que la estoy buscando, pero está un poquito altita, pero creo que no. Yo la tengo ahí, esa tenis favorita. No la tengo con el special packaging, pero... Pues él lo estaba buscando con el special box y toda la vuelta. Sí, sí. Ok. Pues yo las compré en el packaging sencillo porque están trepaditas. Pero es de mi tenis favorita, pero es por eso, porque los materiales y todo, y en verdad creativamente yo valoro un montón esas cosas.
Y además de Ronnie, ¿no tienes otro diseñador que haya servido de sí, inspiración? Sí, este, pues Dion Point, el director creativo de Concepts. Ajá. Pues ese es de mis favoritos también, por eso mismo que del concepto y la vuelta de la experiencia. Que by the way, nosotros le tiramos por Instagram y le envié fotos de la caja y todo, y él hizo un párrafo y nos comentó como que esto está brutal. Un duro. Tremenda ejecución y que nos felicitaba. En verdad, eso está duro. Eso está cabrón. Eso está bien duro. Sí. Sí, porque es como quien dice, son gente que son legit, ¿me entiendes? Sí. Y obviamente Virgil me encanta también. La innovación con lo que él hace con Off-White. Me molesta el precio ridículo de Off-White, pero sí, por sí. Ahí. Si él lo vende ese precio es porque hay clientes. Exacto, claro. Él es el Louis Vuitton del streetwear. Vamos a ponerlo así. Pero mi top 3 es este Ronnie Fight, este Dion Point y Virgil. Mira, pero ahora que tú dices que es tan duro, esos tres están duros. Pienso que son excelentes porque van con lo que tú piensas. Porque son buenos sí. Diseñadores. Esa es, pero mi, también, es mi influencia básicamente. Pero también son buenos conceptualizando. Exacto. Y se ven sus productos. Eso está duro. Es como hizo Ronnie Fight lo de los Simpsons, que literalmente hizo la sala de... ¿Ves? Por eso que va justamente con lo que no hay. Y tú ves a Virgil haciendo estas exposiciones en los museos y toda esa literal, vuelta. Que, pues, que le da con pintarle la tienda de Louis Vuitton verde completa. Ajá, me entiendes. Como sí, o sabes, va por eso. No, me lo estabas diferente. Diciendo, me lo estabas diciendo y no me sorprenden porque va atado a lo que me estás diciendo de tu marca. Uh-huh. Ya lo se me fue lo que te iba a decir. Ya lo. Y eso, yo soy el host, corillo. Y se me olvidan las cosas que voy a decir y todo. Este busca tiene que hacer como 80 con la libretita. Estoy a punto de, gacho, pero se me fue. Es que usualmente esto no me pasa, Kevin. Sí, pero para interrumpí también. No, es que la conversación está bien cabrona también. Ya me acordé. Que ahora que tú me dices que Virgil, o sea, Off-White como tal, es como que el Louis Vuitton del streetwear. ¿Qué tú me dices de eso? Yo considero, está bien que nosotros le llamemos streetwear. Pero en algún momento es streetwear cuando todo el mundo lo está usando. No sé si me entiendes lo que te digo. Pero depende del concepto que tú tengas como que de streetwear. Ok, ¿cuál es tu concepto de streetwear? Por lo menos a mí es lo que es OG. Como que el streetwear es la gente, los skate, todas estas personas que de una manera u otra están cercano a la moda. Pero pierdes el... como tú, como lo que a lo que tú preguntas, como que yo pienso que deja de ser streetwear cuando pasa a un nivel de high-end. Pasa de ser streetwear cuando pasa a un nivel de high-end. Interesante. Porque pero básicamente es ropa de diseñador. Pero es que la mayoría... básicamente... pero es que la mayoría son así. Lo que pasa es que, Off-White, nosotros podemos llamarle streetwear todo lo que queramos, pero Off-White nunca ha sido barato. Off-White siempre ha sido high-end. No. Sí, por eso. Pero yo pienso que de cierta manera no tan... Bueno, obviamente tiene piezas para... Digo, él dice que él no hace ropa streetwear. Pues exacto, él dice que hace ropa y ya. El streetwear iba a morir o algo pero, así. No, pero entonces... por es por el mismo pensar que yo te estoy dando. Si todo el mundo lo está usando, es streetwear. Porque el streetwear, te voy a dar ahora mi definición. El streetwear es la ropa que se inspira por lo que está pasando en lo cotidiano, en las calles, en la vida común. Exacto. Los decks están de moda porque la gente usa skate, los skates son bien down to earth. Entonces, pues eso se considera streetwear. Pero es una cultura también. Pero también se considera streetwear, por ponerte un ejemplo, lo que esté accesible, pero que también se vea high-end. Es como que a lo inverso. Por ejemplo, tú coges y... hacer un diseño, por ejemplo, tu marca la hace un poquito oversize, que es lo que está de moda, pero tú cobras 50 y Virgil quizás por algo parecido te cobra 250. Uh-huh. Esto es streetwear, pero no el high-end que tú estás hablando. Pero para mí, y dice, habiéndote dicho esa definición, para mí el streetwear no es que está muerto, es que ahora es ropa, o sea, es algo que todo el mundo usa, ¿me entiendes? E incluso sí. Yo estoy viendo el shift a gente que quizá uno lo considera como que usa mucho streetwear, moviéndose a un poquito más algo fashion. Sí, no sé si está fijado ese shift un poco. Digo, yo voy a seguir usando mis t-shirts y mis hoodies, como que este hoodie es de Century y me queda cabrón. Y me sí, no, y ha pasado que hasta en Instagram los mismos modelitos de Instagram que son bastante famosos mezclan
Lo terminan mezclando. Streetwear, sí. El streetwear con ropa carísima de que no es ni de streetwear. Como sí, que por eso Louis Vuitton o lo que sea. Entiendo lo que tú dices, sí. So, que básicamente es un estilo. Ya. Se puede llamar una así. Una manera de vestir. Se puede llamar así. Se puede. Sí, sí, más que una pieza, sería como que de la forma en que tú utilizas la pieza. Yo sí, pienso sí. que a eso fue que pasamos. Y si nos dejamos sí, llevar por eso, pues todo lo que yo me ponga es streetwear. Porque es de la forma en que sí, yo me lo estoy de poniendo. De cierta manera. Pero a mí a veces me molesta, no me molesta, pero yo veo esa observación que como que hasta Louis Vuitton y muchas marcas así ahí apelan en el mercado del streetwear literalmente. Uh-huh. Como que quieren ser parte de bien cabrón, pero con unos precios bien ajá, estúpidos. Ajá, que no son de donde tú te estás inspirando. Como que a veces yo digo como que no tiene lógica que o sea, eso está brutal por la cultura y todo, pero claro. Como que Dior colabore con Stussy. Como que las personas que compran Stussy no van a poder comprarse la colaboración de Dior. ¿Me entiendes? Mm. Como que tú estás hablando a un público que básicamente no te puede llegar. Tú sabes obviamente que... hay gente que tiene dinero y de esto, claro. Pero ¿me entiendes? El 80%, 60% no creo que tenga... Frampi dijo eso mismo. Cuando estuvo aquí en el podcast, que él entró a una tienda y whatever, y él mencionó eso como que... Creo que fue una tienda, no sé si fue... Louis Vuitton, no me acuerdo en qué tienda fue. Pero él mencionó que había un bulto, había una mochila con el espacio para los decks, con los straps. Ajá. Y Frank P. dice, bueno... Como los bultos Elements. Ajá, como los bultos Elements, Hurley, los que llegó un momento que en Puerto Rico también se usaban mucho ese tipo de bultos. Y la mayoría de Supreme también los tiene, porque Supreme en última instancia es una marca de skate, whatever. Y que Frank P. dice, está cabrón que venga esta gente a coger la inspiración del streetwear. Exacto. De los Supreme, de los Cake, del Element, de Hurley, de esas marcas. Y lo están poniendo ahí y posiblemente esas personas que compran en esa tienda, que están ya en ese nivel social, pues no saben que eso vino de acá. Exacto. Y entonces eso y es lo que ven como que un descubrimiento, cabrón. Eso es lo que está cabrón. Y como que Frank P. lo que me dio a entender ahí es como que tú ves como esta gente quizás... hace desfiles en las pasarelas, así, con cosas nuevas, pero realmente ya están hechas porque de algún lado cogen inspiración. Se convierte básicamente como una apropiación cultural, de cierta manera. Si lo ves de otro punto de vista. Yo pienso... Sí. No hay forma. Yo pienso que para evitar eso mismo que tú dices, fue que Louis Vuitton hizo todo lo que hizo para poder firmar a Virgil. A Virgil y colaborar con Supreme. Por eso es que yo pienso que como que ellos han hecho un par de moves como que para ellos poder meterse y no verse tan de afuera. Sí, sí. ¿Me entiendes? Tan de afuera. Pero sí, y apelan las personas que son jóvenes, que tienen dinero también. Sí, no, y yo estoy bien de acuerdo contigo también, como que las colaboraciones son cabronas. Porque... Sí. Como que enseña como que parte de ambos mundos, si se puede decir así. Lo une. Y eso está cabrón. Sí, sí. Mira, ya estamos terminando, pero antes de irnos, quiero preguntarte que entonces, ¿cuál es el futuro de tu marca? ¿Cuál es el futuro de Details? ¿Qué viene por ahí? ¿Algo que nos puedas decir? Si no nos puedes decir nada, pues pichadera, bro. Si nos quieres decir algo. No, de hecho, tenemos un montón de planes, hermano. Tengo un montón de diseños ya hechos, tengo un montón de cosas en camino que vienen de fábrica. Okay. Que estos últimos dos meses o un mes, casi hace un mes no tiro nada, no tiramos nada, pero es porque están llegando los nuevos diseños, los conceptos nuevos. Okay. Pero lo próximo que viene como tal va a ser un toy packaging para otra gorra. Duro. Yo lo tengo aquí. Literalmente, eso. No sé si yo te lo había enseñado. Yo creo que tú subiste una... Tú me lo habías enseñado, sí. A mí sí, yo creo. Pero no sé si recuerdo si subiste una foto. Entonces, como de... Estás comprando una pistolita de agua, literalmente. Sí. Una mini Uzi. Entonces, pues el concepto va a ser como que la gorra está amarrada con los straps. Como cuando tú compras un juguete y tienes que cortarle sí, los sí, straps. Sí. Eso está cabrón, sí. Pues sí, va en ese viaje. Entonces, pues también estoy preparando el próximo cereal pack. Y te pregunto, que fue lo más que a todo el mundo le gustó, o sea, usted haciendo otra versión. Sí. Y te pregunto, porque me dijiste, tengo como un mes que no saco nada. ¿Tú quieres hacer esto de tu marca como que siempre hay algo disponible? ¿Cómo lo quieres o cómo lo estás trabajando?
Pues yo lo estoy trabajando por drops, no estoy, porque, como te digo, yo lo veo de una manera en que yo no quiero tirar todo a la vez, ¿entiendes? Porque si tiro todo a la vez, hay cosas que se van a perder, no todo el mundo va a Claro. comprarme todos los artículos que yo tire. Sin embargo, si yo los tiro de dos en dos, de esto, pues probablemente sin darse cuenta, pues ellos los cachen. Ajá. Porque va a ser en un tiempo, ¿me entiendes? Que no es tan Sí, sí, cercano. sí, 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 sí. Pero la meta es tener siempre un drop, dos drops por lo menos mensuales. Okay. Dos chéveres mensuales para seguir trabajando. Duro, 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 duro. Bueno, Kevin, muchas gracias. Muchas gracias por prestar tu tiempo para esto, porque sé Estamos activos. que no, y también duramos un ratito hablando antes de. So, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo, gracias por sentarte a hablar con nosotros sobre tu marca. Yo pienso que estas cosas son bien importantes porque la gente aún no me lo cree. Pero yo hago esto porque, una, porque me gusta tener estas conversaciones, pero dos, es tratando de hacer algún tipo de documentación. Porque siento que esto de Claro. documentar gente que está contribuyendo a la cultura, pues no está pasando. No, y O son yo no lo cosas estoy chéveres que viendo. están pasando, porque ahora mismo yo pienso que yo nunca en Puerto Rico como tal había visto el nivel de personas que estén comprando tenis, que estén comprando ropa, ¿me Sí, entiendes? Como es que bien yo creo que pienso, absurdo. yo pienso que es el mejor momento ahora mismo para hacer cositas así, Sí, porque está full. el nicho está creciendo bien brutal. Full, 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 full. No, y que también empiezan más temprano. Empiezan más chamaquitos ahora también. Y Exacto. eso se ve. Corillo, gran episodio. Espero que la hayas pasado bien, men. Yo la pasé bien, Claro cabrón. que A mí sí. me gusta tener estas conversaciones, ¿eh? No, a Incluso mí también me encanta estar hablando de todo esto. es la primera vez que yo me voy full blast hablando de diseñadores y toda la vuelta. Y a Y mí ya me me gusta, es encanta. que a mí me gusta esa vuelta, no sé. Tus redes sociales, man. Pues mano, ahora mismo tenemos detailsbrand. No, detailsbrand.pr. Y a mí, Kevin Graphics. Ya saben, corillo, se los voy a Me pueden poner seguir como en quiera. Instagram. Se los voy a poner como quiera en la descripción. Ustedes van, le dan al clic y le dan follow a ambos. Vayan y sigan la marca y vayan y sigan a Y el blog Kevin. de Gabo. Sí, oye, me siguen a mí, el blog de Gabo, Instagram y Twitter. Recuerden seguir el podcast que habla de la cultura en Instagram. Y corillo, otro episodio que rompimos. Me gustó mucho esta conversación, ¿verdad? Nada, Duro, corillo, duro. nos vemos la próxima.